y de qué poca madre en tu Lo que no platicábamos a de... este fuera del aire da la bienvenida a este su programa en voz alta hoy 15 de diciembre hablaremos sobre perspectivas de la seguridad en méxico para ello hemos invitado al señor contador sergio magaña sainz quien es director general de protección eh, eh, materials hoy y obviamente su experiencia de más de 20 años en el ámbito de seguridad pública y como yo mencionaba hace un momento Ahora destacado empresario en el ámbito de la seguridad y blindaje. De igual manera, tenemos eh, esta noche acompañándonos al doctor Armando Álvarez Morales, académico, investigador de la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho y la Universidad Policial, doctor en Políticas Públicas en materia de Seguridad Pública y Nacional, al igual que Sergio Magaña. Con más de 20 años de servicio dentro de la seguridad pública y 38 de servidor público en los ámbitos de gobierno, es decir, en sus tres niveles. Director de las especialidades en seguridad nacional, inteligencia policial, policía cibernética y seguridad pública en la Universidad Nacional Policial. A. Ah, estos dos invitados nuestros les doy la más cordial bienvenida y muchas gracias por estar esta noche con nosotros en este programa en Voz Alta. Muchas gracias, Antes de iniciar el programa, también quiero agradecer, como siempre, la amable presencia de mi muy querido amigo, el ingeniero Rodolfo Camposeco Torres, quien me acompaña en la conducción de este programa. muchas gracias Rodolfo y bienvenido una vez más a este programa en Voz Alta. Muchas gracias a ti y gracias por venir, señores invitados. Eh, Gerardo, Rodolfo, Armando, muchas gracias, un honor compartir con ustedes en este en este programa tan importante eh, eh, y esperando dejar eh, secuelas de todo lo que podamos comentar y platicar. Sin duda eh, este será en razón de la experiencia de ustedes un programa que ayude finalmente a entender el problema gravísimo que tenemos ya ha hecho crisis en la seguridad pública de nuestro país. Eh, Sergio, tú que has tenido la experiencia tanto en el ámbito público como hoy en el ámbito privado, ¿Qué consideras que han sido los motivos por los cuales no hemos podido avanzar ya en 11 años después de declarada la guerra, como hiciera el expresidente Calderón, Felipe Calderón, al narcotráfico? Pero independientemente de ello, ¿por qué no hemos podido realmente garantizarle al pueblo de México una seguridad pública? Bueno, indudablemente que los factores son eh, muchísimos, eh, sin embargo eh, la forma en que se, en que se inició eh, en el sexenio del expresidente Felipe Calderón eh, la propuesta para atender eh, a través del mando único el problema de la seguridad eh, eh, no eran las condiciones idóneas para poder implementar este esquema. Eh, eh, Posteriormente ya con el, eh, el actual régimen del presidente Enrique Peña Nieto, eh, a pesar de que se hicieron modificaciones y se buscaron alternativas, eh, se coordinó con las diferentes fuerzas municipales y estatales, no fue factible, derivado que hay condiciones imprescindibles para que esto pueda caminar. Uno, eh, eh, esto del mando único, que es la concentración del poder. Eh, eh, debe de, de tener tres factores fundamentales. La voluntad democrática, política de la ciudadanía. Si el, el mando no, único policial. Sí, si para que se dé el mando único policial, que es la, lo que se vendió como la gran panacea y que a final de cuentas, pues simple y sencillamente, no ha funcionado o ha funcionado a medias. Eh, dos, si no se fortalece el Estado de Derecho tampoco las cosas pueden funcionar ni pueden caminar. Y tres, si estos dos factores se logran para, para, lo, para llevar a cabo el mando único, si estos dos factores, que son la voluntad política proveniente de la ciudadanía y fortalecer el Estado de Derecho, debe, debe de venir circunscribirse en constituir una estrategia integral para asegurar que los fines del Estado que es garantizar la seguridad pública a los ciudadanos en su vida y en sus bienes. Si no se dan estos tres factores, es prácticamente imposible que se logre. Entonces, eso es, es, eh, se buscó implementar un esquema, un sistema por arriba del bienestar de los ciudadanos, el beneficio político y el beneficio económico por arriba de cualquier otra circunstancia. ¿Qué opinas de ello desde tu punto de vista? como académico, como eh, funcionario público que ha sido durante 38 años, y con la gran experiencia que tienes también al frente de eh, los mandos policiales. ¿Qué opinas a este respecto, eh, mi querido doctor Armando Álvarez? Primeramente quiero agradecer la invitación, estimado amigo, y tiene mucha razón el contador Sergio Magaña. Es el, el esquema general sí está, está muy bien apreciado, está muy bien contemplado. Yo le agregaría todavía una situación adicional. Los puntos de vista que está emitiendo son muy, muy, muy claros, muy precisos. Efectivamente es parte de la problemática, pero todavía voy un poquito más allá. Dentro de la administración pública, luego estamos muy, estamos muy dados a ponerle e inventar nombres para todo. Y siempre he comentado cuando me dicen, oye, que el mando único y que el mando único, el mando único lo único que trata de demostrar es una concentración de poder. Yo le hubiera puesto, en mi experiencia profesional, una coordinación interinstitucional en materia de seguridad, donde todos los actores que están involucrados, llámensele presidentes municipales con el secretario de Seguridad Pública Estatal, en lugar de que los presidentes se aislaran al efecto de no querer permitir que sus policías se incorporaran al esquema del mal llamado mando único, hubieran hecho mejor una coordinación interinstitucional donde cada quien hubiera tomado la parte que le corresponde como responsabilidad y hubiéramos eficientado otro tipo de procedimientos más válidos, porque a veces los directores de las policías municipales ya no saben a quién reportarles, si al presidente o al secretario. Y cuando hay algún evento que no sale de manera satisfactoria, le echan la culpa al mando único, pero luego los elementos municipales pues, no saben ni siquiera qué significa el mando único. Entonces, esa situación de estar creando luego conceptos para poder tratar de unificar criterios es lo que afecta mucho en el esquema de operación. Hay que crear coordinaciones interinstitucionales que en materia de seguridad cada quien se haga responsable de la demarcación que nos toca que queda bajo nuestra responsabilidad, pero que no nos aleje del sentido que tiene la seguridad pública, que es trabajar de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno, con los dos, para ser más exacto, con la Policía Estatal y con las Fuerzas Federales, que es nuestro primer escalón, y ya cuando el evento rebasa nuestras capacidades, bueno, ya llamaremos a las Fuerzas Armadas, pero vamos a crear primero la sensibilidad de responsabilidad. Es. ¿Quieres preguntar algo, Rodolfo? En cuanto a ese tema, ¿no? Eh, ¿Qué opinas entonces por lo que tú dices? Que fundamentalmente eh, percibo que has captado muy bien el sentir de la población, ¿no? claro. Es decir, primero la policía y después el ejército. Eh, ¿Qué opinas del de por qué, eh, contador Sergio Magaña, la propuesta del presidente Peña de crear las 32 policías estatales únicas no prosperó en el Senado. Bueno, eh, pri, primeramente porque eh, tocaba intereses. ¿Intereses a qué me refiero? Esto afectaba enormemente a los municipios, eh, económica y políticamente. Eh, eh, los subsidios y los fondos que recibe un municipio no son nada, nada despreciables incluyendo el famoso Fortaseg, ante Subsemún. Entonces ahí había una resistencia, faltó trabajo de cabildeo de parte de Presidencia de la República, faltó trabajo de, de cabildeo de los diferentes actores para crear las condiciones adecuadas y que esto fuera una transición eh, sencilla, amable, a pesar de que debo reconocer que en algunos momentos... Lo intentaron y así eh, hubo declaraciones del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en, el, en las cuales él reconocía que bajo ninguna circunstancia impondrían, ni a los estados ni a los municipios, ningún esquema. Pero indudablemente que, que si sí hay presiones, porque los fondos federales pues, eh, te, te, va, te, los van, te los van a asignar y te los van a enviar siempre y cuando cumplas ciertas normativas y ciertos lineamientos que te impone el gobierno federal. Entonces, lo tercero, pues es muy subjetivo, ¿no? Pero eh, eh, no funcionó igual que con Felipe Calderón eh, porque no hubo un trabajo de convencimiento, no involucraron a la sociedad, quisieron imponerlo. Vamos, en, en la administración de Felipe Calderón, 2010 lo quiso imponer sin un trabajo de cabildeo, de consultas, de convencimiento, pero respaldado por la ciudadanía. En el caso del presidente Enrique Peña Nieto es una situación parecida, más tersa, reitero, pero muy parecida, eh, eh, en, el, en el que los actores, presidentes municipales, sobre todo los poderosos, los municipios grandes, con, con un gran poder político y económico, pues no, es, no están de acuerdo, a pesar de que muchos hayan firmado entonces, ese es uno de los factores primordiales que les quitaban poder y recursos a los municipios. pero eh, no todos los municipios tienen este, eh, esta situación de apoyo federal económico como el fortasec, como tú lo has dicho. son algunos los municipios que, que tienen esto. y en eso, por lo que he visto también y por lo que he escuchado de algunos especialistas como ustedes, también se les da discrecionalmente a, a algunos municipios. ¿Qué opinas de ello? Eh, hay reglas de operación. Sí, pero, ¿Sí? A, a, eh, por ejemplo, es eh, increíble que, por ejemplo, a un municipio, por decir hipotéticamente, como eh, Mérida, le, le dan una cantidad superior a un municipio como el de Naucalpa. Estoy hablando hipotéticamente, pero, por, eh, pero esto es una realidad. Sí, el, el propio Fortasec eh, tiene sus reglas de operación. Hay esquemas mediante van midiendo los índices delincuenciales, el número de la población, sí, los comportamientos de las zonas. Entonces hay unos criterios de operación que, eh, a lo mejor, lo podemos decir de manera lamentable es que desde las altas esferas de la autoridad se determina, sí, cuáles son los municipios que tendrán el beneficio del Fortasec, sí. Lamentablemente no les no les llega a todos, pero sí hay reglas de operación muy estrictas en ese sentido, Eso es para cierto. que se pueda convalidar. Manda la propuesta y si pasa los filtros para que seas beneficioso de ese tipo de esquema económico, bueno, se te considera. Eso pero cierto. es muy estricto, ¿eh? no no es muy fácil accesarlo. Eh, Sergio, eh, ¿cuáles son los elementos? Eh, fundamentalmente que recibe el municipio eh, de este apoyo gubernamental para que él los pueda invertir. Pero después de una pausa, ¿me lo refieres? Por supuesto, Gracias. con mucho gusto. Gracias. Amigos, pues resulta que de que poca madre en todo el mundo. Lo que no platicábamos a este fuera del aire. Estamos en su programa en voz alta y charlando con dos especialistas en un tema muy importante que es las perspectivas de la seguridad en México. Uno de ellos es el contador Sergio Magalla eh, y otro es el doctor Armando Álvarez Morales. Sergio, antes de ir al corte te preguntaba: ¿cuáles son los rubros en donde el gobierno federal apoya a los municipios en esto que se denomina fortaleza Bueno. Eh, indudablemente que sí, como lo mencionaba el doctor Armando Álvarez, las reglas son muy precisas, muy concretas. Eh, te permite, el, el rubro número uno para que puedas tú iniciar el procedimiento de acceso a estos rubros, se llama la famosa homologación salarial, la cual pues es vital para que sea una policía homologada a nivel nacional sin que hasta la fecha, a pesar de tantos años con el Subseumuni y ahora con el Fortasec, se haya se haya logrado al 100 por ciento esa homologación nacional. ¿Eso a qué se Entonces, debe, Armando? A la diversidad que se tiene a nivel nacional con los sueldos de los policías, porque. Te puedo poner el ejemplo que bien conoces. En el sur del país, por ejemplo, los policías de Cancún, pues de una manera u otra ganan muy bien, pero cuando tú te remontas al centro del país o un poquito más arriba, pues los sueldos son de miseria. Entonces las zonas económicas impactan mucho. Eso es. pero, Continúa, por favor. Pero además las reglas de operación, por eso algunos municipios han preferido no integrarse a este esquema. Las reglas de operación nada más te dan apoyo por los primeros tres años, apoyo, subsidio del subsegundo del Fortasec para esa famosa homologación salarial a partir del cuarto año tu municipio a través de tus diferentes partidas a través de tus diferentes ingresos tienes que cubrir al 100% esos salarios que ya los incrementaste. Entonces, muchos municipios ven la proyección y se espantan. Claro, claro. sí porque les cargas al presupuesto sí, claro. al, al tercer año ya es tu responsabilidad. Claro. Entonces, ¿Ya te dejaron un problema laboral? Es. Equipamiento, obvia, obviamente, que es, es una parte fundamental, pero tú no puedes ahí, yo estoy dis, discrepo con el propio secretariado, eh, el equipamiento tú no le puedes, no puedes equipar a alguien que no has profesionalizado al 100%, que no han pasado las pruebas de acreditación y certificación policial y los exámenes de control de confianza. O sea, tú equipas cuando tienes reprobados. Entonces, son… son situaciones que no puedes permitirlas. Tú tienes que depurar antes de equipar. ¿De qué, me sirven, ¿De qué me sirven Rambos si no tengo la certeza de que estén acreditados, certificados y con sus exámenes de control de confianza aprobados? Eh, obviamente le he invertido muchísimo dinero, eh, esto es obligatorio en prevención del delito, en capacitación, que si alguien conoce este tema es Armando. Eh, eh, son una diversidad de rubros, pero cada año te va imponiendo lo que el secretariado. Es considera. decir, no abarca estos uh, tres o cuatro rubros eh, en forma ah, anual. Sí, sí los abarca, con excepción del, del tema salarial, que nada más son los primeros tres años. Ah. Todos los demás rubros, prácticamente el equipamiento eh, para C4, para eh, capacitación, para certificación y acreditación, para prevención del delito. Hay una continuidad, sí, año tras año, pero de acuerdo a las prioridades que considere el secretariado, a las condiciones de cada estado, son los montos que impone a invertir en cada uno de estos rubros. Eso es. eh, Armando, bien lo decía eh, aquí Sergio, tú eres eh, independientemente de todo tienes eh, mucha experiencia en lo que es capacitación. ¿Por qué hemos fracasado en el ámbito de la capacitación policial. El problema que tenemos es, en primer lugar, el esquema de la selección de los aspirantes a ser policías es muy deficiente. Generalmente, cuando tú le preguntas a un aspirante de nuevo ingreso, ¿por qué quieres ser policía? Lo primero que te dice es que es por necesidad. Y realmente ser un policía en cualquiera de los órdenes, ya sea municipal, estatal o federal, es de vocación. O sea, no puedes andar portando un uniforme, un arma de cargo, pero nada más por necesidad, porque entonces ya tu trabajo no lo estás eh, haciendo de la manera en que el mando lo quisiera. Luego, las mallas académicas, todo lo que se les da a los elementos para su preparación, son cursos tan rápidos que realmente pues, creamos policías al vapor. Nosotros el año pasado vivimos el, el ejemplo. Y ahí sí reconozco que el apoyo fue muy consistente de parte del titular del Ejecutivo del Estado de Tabasco, donde se me abrió la oportunidad con el propio secretario de Seguridad Pública de, por ejemplo, de 750 horas del curso de seis meses académico policial, tu servidor lo incrementó a 1.450 horas sumándole cinco materias más que no estaba en la malla curricular y además haciendo mucho trabajo de campo, porque no puedes sacar un elemento que se ha pasado seis meses en teoría práctica en la academia, cuando lo sacas a la calle, pues realmente desconoce cómo va a operar o cómo va a trabajar. Una, y por otro lado, salen muy bien preparados y desafortunadamente se encuentran que las primeras clases para echar a perder su trabajo es... Y lo digo con mucho respeto, es de los policías que ya tienen muchísimos años en la corporación, que no se quieren ir y que no le permiten a las nuevas generaciones ni ascender, ni aprovechar, ni tampoco iniciar una carrera, en un futuro, una carrera policial. Que eso es muy lamentable porque la carrera policial la llegas hasta nivel técnico y tu servidor cada vez que toma las riendas de alguna academia, que ya llevo tres, siempre lo primero que le digo al secretario en turno, profesionalice y hay que hacer una licenciatura. En el estado de Tabasco se quedó a la mitad del proyecto y, y aquí con el contador Sergio Magaña no me va a dejar mentir ya teníamos todo para suscribir los acuerdos viene el relevo se cae el proyecto educativo que es muy lamentable y echamos a perder una generación de 500 elementos 250 jóvenes y 250 de antigüedad ¿qué se puede hacer? Sí sí eh, desgraciadamente sigue imperando en gran medida. Eh, los gobiernos de, de ocurrencias o simple y sencillamente lo que hizo el anterior no sirve, hay que empezar de ceros. Y es un despilfarro económico, un despilfarro de recursos humanos y de recursos materiales. Entonces, debemos reordenar, revertir. No es posible que todo lo que haya llevado a cabo una administración de cualquier periodo de tiempo, un año, dos, tres o los seis… ¿Y de cualquier otro ¿verdad? color. Así es, no, no es posible que nada sirva debemos de aprovechar lo que el pueblo de México invierte a través de sus impuestos y que es mucho dinero a, 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 a través de la capacitación no no otro aspecto que no puede caminar el secretariado me exige que yo lleve a cabo todos los exámenes de control de confianza y por consiguiente a la depuración en base a resultados señores del secretariado permítanme que con los recursos que me dan yo pueda asignar ese recurso para la indemnización, porque todos, todos los, los, los juicios laborales se terminan perdiendo y hay miles pendientes de liquidar. Entonces, yo no puedo dar de baja a todos aquellos que reprobaron su examen de control de confianza porque no tengo los recursos suficientes. Pero el secretario me dice: ¿dalos de baja o te finco responsabilidades? Oye, dame los elementos para que yo lo pueda hacer, dame las herramientas. Entonces, yo creo que debemos de, de, de ser congruentes para que podamos dar un resultado. Necesitamos tener todos los elementos, todas las herramientas y entonces podremos llegar a, a un buen término. Es. Armando, decías que implementaste algunas otras materias eh, cuando estuviste al frente de esta academia, academia. más reciente. ¿Cuáles fueron? Mira, paso número uno, por instituciones de mi general secretario, geografía regional… O sea, los, los jóvenes pues, sabían dónde estaba su ranchería o su localidad, porque así es como les llaman allá, pero no sabían cuántos, cuántos municipios tenía su estado y pensaban que Tabasco nada más era su, su punto de región de, de donde vivían. Entonces, pues si vas a ser un policía estatal, pues paso número uno, pues conoce el estado. El segundo punto que es fundamental es saber distinguir la responsabilidad que tiene un policía estatal con un policía municipal. Hay que darles introducción a la administración pública municipal y cómo se conforma la administración estatal y cuáles son el marco jurídico de, a, de ambas responsabilidades. Una, la otra, el marco sobre el cual ellos mismos tenían que ejercer su trabajo para que luego no se anduvieran confundiendo o invadiendo áreas de actividades que no les correspondían y Por ejemplo, es, es qué es lo que pasa si tú no conoces la geografía de tu estado sí pues andas perdido en las regiones porque los estados están divididos en regiones entonces lo primero que hicimos fue tomar un mapa completo del estado de Tabasco regionalizarlo que es una premisa fundamental para poder saber hasta dónde están tus perímetros de actuación y saber en todo caso cuáles son los municipios que sí se quedan bajo tu responsabilidad en materia de apoyo a la seguridad municipal, y los jóvenes no lo conocían. Ahora, les quieren dar el curso-taller del primer respondiente, o sea, a tolito con el dedo, un curso tan importante. es esto del primer? El primer respondiente se supone que es la nueva figura que debe de adoptar el, todos los policías en nuestro país, en función de que ya se vuelven coadyuvantes de la acción del Ministerio Público. Ya le llevas prefabricada prácticamente la futura declaración de la persona que llevas eh, presentado ¿sí? ante el Ministerio Público. Entonces se creó por una instrucción federal que todas las policías de México deberían de tomar el curso taller del primer respondiente, porque ahora ya los policías se vuelven también parte de la investigación policial pero si no les enseña los principios básicos del derecho, cuando menos la ter terminología del derecho, ¿cómo quieres que un policía municipal, que con mucho respeto lo digo, muy a fuerzas ha terminado primaria y secundaria, y lo metes a llenar una serie de formatos, alrededor de 34 y 35 hojas de formato, ¿sí? con una terminología jurídica que lamentablemente no está acostumbrado. Entonces… Todo ese tipo de situaciones que no, que no mide la autoridad cuando tratas de hablar de la modernidad en materia de la seguridad pública y de la modernidad jurídica, al único que te llevas con todo respeto entre las patas es al policía, porque lo dejas en un estado de indefensión. Cuando llega con el presunto ante el Ministerio Público, y el Ministerio Público ve el informe policial homologado, el famoso IPH, porque así se llama en la, ten, en la terminología policial. Pues se da cuenta que es un documento que está lleno en primer lugar de faltas de ortografía. En segundo lugar, que nos lleva una secuencia de hechos. En tercer lugar, de que el policía está escaso en el conocimiento de sus escenarios, porque, por ejemplo, para Tabasco tuve que mandar a traer un catálogo, ¿sí? de marcas de vehículos, porque cuando llenaban el informe decían lo atropelló un carro de color rojo, pero no le ponían ni la marca, no intuían ni el modelo. Entonces ese tipo de situaciones nos dejan en un estado de indefensión. Y el resultado, pues ya lo estamos viendo ahorita, ¿no? Estamos tratando de cubrir una situación con otra, acrecentando la intervención de las cuestiones federales en actividades que son meramente civiles. Resultado, como bien lo dice Sergio Magaña, pues tenemos que buscar esquemas y es un momento propicio para que ahorita que estamos viviendo este escenario tan delicado electoral, para que las nuevas administraciones que vienen, sí tomen nota de que si queremos obtener resultados positivos en materia de seguridad y no andarnos peleando ahí con la invención de leyes, es simple y sencillamente vamos a dedicarle un poquito más atención a la preparación, capacitación, instrucción y profesionalización policial para que ya no tengamos policías hechizos, que no tengamos aprendices, que los mandos policiales, cuando menos sea exigencia, estimado amigo, de que tengan un grado académico profesional, porque son tomas de decisiones que busquen tecnologías modernas para que puedan tener la capacidad de atender y de resolución eso es lo que le afecta a nuestro país eso es. eh, eh, esto que dice Armando de que un policía el de que llega al primer contacto que no levanta bien eh, los formatos en fin etcétera es lo que también impide que eh, el delincuente, eh, 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 el delincuente eh, finalmente Puede ser, si es que cometió un ilícito, puede ser procesado y el juez diga, no se cumplió el debido proceso? Indudablemente que este es el factor primordial. El primer respondiente no está adecuadamente preparado para hacer bien su trabajo. Por consiguiente, cuando llega y presentan al detenido o presentan su informe, su informe policial homologado ante la autoridad correspondiente, o está. Mal, mal estructurado, mal, mal llenado o fuera de término que eso es muy común presidente, como no están capacitados el llenar treinta y tantas hojas de informe lo, los lleva a tomar mucho tiempo, llegan fuera de término y eso conlleva a que muchísimos delincuentes tengan que ser dejados en libertad y no nada más por delitos menores ¿eh? e inclusive por delitos mayores eso es. hablabas también de, Armando sobre algo muy importante que me pareció cuando sale el policía, después de estar un número determinado de, de tiempo en la academia, eh, y sale justamente a la realidad, eh, dices que se encuentra con los vicios de los antiguos policías, de los eh, uh, policías añejos. Eh, pero también eh, eh, conozco por, uh, por experiencia y en mi ámbito periodístico, que desafortunadamente estos... Uh, eh, policías viejos y si tienen fundamentalmente el mando, eh, aquel policía que sale con gran emoción para servir académico, eh, sale con, a la sociedad, el jefe inmediato le pide una cuota por uh, determinada actuación. ¿Esto es así? Mira, te voy a contar una anécdota real. Cuando fui director general de la Academia de Policía de Veracruz, se me ocurrió, dentro del esquema de profesionalización, dije, vamos a elevar un poquito más de grado del curso básico, el de actualización, el técnico policial vamos a hacerlo un poquito más elevado de nivel y vamos a buscar a las mejores capacidades de los municipios. Entonces hicimos un grupo de 35 o 40 policías ya antiguos, maduros en la experiencia policial, y los incorporamos al curso. El curso duró, como ya tenían las bases desde su formación policial, el curso duró tres meses. Todos felices y contentos salieron ya con su diploma, hubo una ceremonia muy bonita, llegó el titular del Ejecutivo, entregó reconocimientos y premios y se fueron a sus regiones a laborar. Pensando que a lo mejor con el haber obtenido el reconocimiento de ser técnicos en seguridad pública, pues era también la recompensa para poderlos ascender. Craso eh, error, porque cuando llegaron a sus puntos de región para laborar, pues le dije, lo primero que les dijo su jefe fue... Este, mira, te felicito que ya seas técnico en seguridad pública y todo, pero yo aquí llevo 30 años de servicio y después de que cumplas 30 años de servicio como yo, ya tendrás derecho a ascender el mando. ¿Dónde terminaron? Pues en la batea. Sí, indudable, indudablemente que el, el, la problemática de los cuerpos de seguridad pública se llama corrupción. Pero por arriba, por arriba de la corrupción es la no sanción, la no aplicación de la ley, de la regla, de la norma. Al no haber sanción, pues indudablemente que esto continuará. Eh, eh, y acuérdense que las escaleras pues, se, se barren de arriba hacia abajo, entonces los primeros que deben de certificarse, de prepararse, de capacitarse, pues son los mandos. Ese es un tema que nos da para mucho, es un tema que sin duda la ciudad… Danía está muy atenta porque es un tema que le lesiona, es un tema que para todos nosotros nos impacta, es un tema que hiere a la sociedad mexicana. Yo quisiera rogarles: sé que su tiempo es muy difícil y, y, y estaría yo abusando del mismo, pero a, a mis amigos quisiera pedirles que eh, pudiéramos continuar con el mismo en una próxima sesión del próximo martes, y que independientemente de concluir en, a grosso modo sobre este eh, inicio que hicimos hoy, sobre esta situación del policía y sus actividades y su capacitación, eh, hablar sobre la, lo que es también eh, muy importante y que el pueblo mexicano está muy atento, la ley interior de seguridad. No los permitirían. Como Con mucho gusto, gusto claro gusto. que sí. Pues eh, aprecio mucho esta amabilidad de ustedes. Y bueno, hoy mi querido Rodolfo, eh, eh, vi que estaba muy atento tomando nota, pero ya. Eh, se nos acabó el tiempo. Se, ¿Se nos acabó el <risa> tiempo. <laughs> 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 Esperaba <laughs> intervenir. Y, y, esta, y, y sin duda hará intervenciones muy eh, importantes en la próxima. Eh, Qué decir? No, no, es un comentario, es retomando un poco lo que comentaba Sergio y Armando. Hablamos de equipamientos de los famosos C4, aquí decimos que tenemos el C5. Hablamos también de que eh, el compromiso del gobernador actual, eh, el iniciado del Mazo, es en el sentido de incrementar al doble las cámaras de videovigilancia. Si tenemos 10 mil, tener 20 mil. Yo reí hace algún tiempo. Eh, un artículo relacionado con la seguridad en Londres, eh, si vemos eh, eh, la parte territorial en los metros cuadrados, la superficie en sí, geográfica, comparado con el Estado de México, es muy pequeño. Sin embargo, ellos, en lugar de tener 10 o 20 mil cámaras, tienen un millón de cámaras. Oye, pero, y eh, vayamos bien sobre eso, y también sobre se la tecnología. Se acabó que, el tiempo, ah, bueno. queridísimo Rodolfo. Sí. Eh, esto, eh, nuestros amigos nos darán una importante respuesta, y como siempre, yo aprecio a, a nuestro teleauditorio el habernos dado la oportunidad de llegar a, a sus hogares, a, a estar con ellos, y a ti, Miquel Rodolfo, como sí, sí. siempre, la oportunidad de acompañarme en esta conducción que ha sido un programa más de voz alta con Gerardo Gloria. Que tengan la mejor de las noches. Mil gracias. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias por la invitación gracias, y esperamos vernos la próxima semana. Gracias. gracias. gracias Muchas gracias. Señor.